La primera etapa de este proceso de atención humanitaria se cumplió en la capital nariñense, dando inicio a las rutas de ayudas alimenticias para la población vulnerable en los diferentes municipios del departamento. Las ayudas a los municipios del Tambo, Nariño, La Florida, Huesaco y Arboleda. Ya para los próximos días están unas rutas establecidas y saldrán ya los camiones con las ayudas en compañía de equipos de funcionarios de la administración departamental. Las ayudas que se entregan a través de las alcaldías municipales hacen parte del plan de acompañamiento que la administración departamental realiza en todo el territorio para mitigar el impacto socioeconómico causado por el COVID-19. Nosotros, de la parte de la administración municipal, vamos a llegarle a la gente más necesitada, a la gente que de verdad sí tiene necesidades para hacer la entrega de estas 250 remesas. Las ayudas humanitarias representadas en kit de alimentos no perecederos serán entregadas a las diferentes familias que no sean beneficiadas por ningún programa del gobierno nacional, así lo manifestó el subsecretario. La verdad que son unos kits muy completos, sí, tienen todos los elementos de la canasta familiar para que una familia perfectamente pueda subsistir en el tema alimenticio durante unas buenas semanas. Estas entregas se realizarán de manera paulatina y en todos los municipios, velando por el bienestar de los y las nariñenses.